¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta sección de Conociendo a nuestros expertos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la doctora Jessica Pinedo, que tiene, pues, ¿cuánto tiempo tienes, Jessica, dedicándote a gatos? Pues fíjate que los últimos 4 años, específicamente a gatos en la clínica que tengo, el último año ya de lleno a gatos, pero antes veíamos perros y gatos. Yo era encargada del área de gatos y de lleno podría decirte que así que de plano no vea a un gato, a un perro, lo que va de este año. Pero medicina de gatos, pues ya desde el 2019 hacia acá. Perfecto. Pues bueno, pues Jessy, te quiero agradecer el que nos des esta entrevista. Esto nos permite conocer más tu lado humano, no tu lado científico, y espero que la disfrutes mucho. ¿Ok? Muchas gracias, gracias por la invitación además. No, hombre, con mucho gusto. Bueno, pues iniciamos la entrevista. ¿Te parece bien? Me parece, sí. Perfecto, perfecto. Ok, pues iniciamos. ¿Cómo nace en ti la pasión por la medicina veterinaria? Pues fíjate que yo siempre quise ser veterinaria, toda mi vida. Yo desde que estaba chiquita quería así, todo lo que tuviera pulso. Yo lo quería tener, me lo quería quedar. Yo quería en la escuela, cuando ya sabes, en las escuelas hay intercambios de regalos, y yo decía, yo quiero un conejo, yo quiero un ratón, yo quiero un pollito, yo quiero, o sea, siempre toda mi vida he tenido un gusto enorme por los animales y desde niña yo quería ser veterinaria. Y esta pasión nace así, de forma natural, cuando era pequeña y conforme pasan los años, me doy cuenta que era algo que no solo me apasionaba y me gustaba, me nacía, sino que me hacía tremendamente feliz, ¿no? El estar cerca de los animales, tuve la oportunidad de tener unos abuelos que tenían una casa muy linda en el campo, en donde había animales, y yo me sentía en el paraíso. Y ya de grande, pues, me di cuenta que digo, o sea, aparte de todo, puede ser veterinaria, existe esto, ¿no? Conforme vas creciendo y dices, ah, bueno, no solo me gustan, sino podría vivir mi vida rodeada de ellos. Termino eligiendo esta carrera tan hermosa y pues es así como nace la medicina veterinaria en mí. Ah, perfecto. Oye, ¿me puedes decir tres libros que han tocado tu vida? Tres libros, pues, bueno, hay uno de ellos que aunque que seguramente todos ustedes conocen, que aunque se supone que la niña lo que tenía era alucinaciones, es un libro que me parece muy bonito, porque tiene unas filosofías interesantes, tiene frases reflexivas, como por ejemplo, el que un segundo a veces puede ser para siempre, ¿no? Y otra frase muy bonita de este libro, que ahorita les voy a decir, que a lo mejor ya muchos saben de cuál estoy hablando con esta primera frase, es la de, si no sabes a dónde vas, pues no importa el camino que hoy tomes. Es el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro muy, muy, muy bonito y como te decía en un principio, aunque parece que eran alucinaciones de la niña, es un libro que mis papás me regalaron de chiquita, a mí siempre me ha gustado leer. Y pues es uno de los que más me parece que han marcado, ¿no? Estas cosas que a veces, pues no sabes, ¿no? Un segundo te cambia la vida, un segundito te cambia la vida. Y pasa en la vida real, ¿no? De repente, como Alicia, te sientes enorme en un lugar y de repente eres chiquitito en otro lugar y estas decisiones que pueden hacer que, pues por crecer, de repente no encajes en un espacio o por quedarte chiquito, luego no puedas salir de otro. Pues me parece muy hermoso. El libro es uno de los que ha marcado, pues, algunas pautas reflexivas, ¿no? Otro libro es el de, a ver, ¿cuál? Hay un libro que me gusta mucho, es del Marqués de Sade, que, bueno, digo, el sadismo tiene muchas corrientes, pero uno de sus libros que me gustó mucho fue el de Los Infortunios de la Virtud. Y habla de dos hermanas, este libro en donde dos hermanas quedan huérfanas y, pues, hay una buena y una mala. Y a la buena le pasan así todas las desgracias de la vida y a la mala le va así súper bien, ¿no? Digo, al final, si es que les gusta leer, tiene un desenlace interesante, pero imagínate que en ese momento
Sade hablaba de la doble moral, ¿no? En la época en la que vivía, en los 1700 y algo que vivió. Entonces, hablar de doble moral en ese momento era, pues, una cosa terrible, ¿no? Y es otro libro que también me gusta mucho. ¿Qué otro? Creo que podría decir, Posdata, te amo. Muchos lo conocen por la película, porque hay una Sí. película de Posdata, te amo. Pero inicialmente, pues, es que es un libro. Y me parece precioso, me parece muy bonito que exista un amor tan grande que aún después de ya no estar físicamente en este universo, una persona se preocupe antes de irse porque tú vayas a recuperarte, ¿no? A estar bien. Porque te conoce tan bien que sabe que vas a necesitar esa guía o ese acompañamiento para después recuperarte, ¿no? De perder a una persona que amas. Yo, o sea, esa película ni siquiera la puedo ver. Yo lloro. Y el libro lo he leído muchísimas veces y las veces que lo leo así, te lo estoy diciendo y se me hace un nudo en la garganta de pensar en el amor inmenso que puedes tener. Muy bien. Esos tres serían. Esos tres, pues muy interesante, porque la verdad es que como que son corrientes completamente diferentes, pero pues hablan de lo multifacética que es. Sí, lindos, muy lindos, se los recomiendo. Muy bien. ¿Qué hobby tienes? Pues a mí me gusta el tiro con arco. Ya tengo más de 2 años y medio practicando tiro con arco y me encanta. Es así, muy terapéutico, muy relajante. Es un reto, desde luego, cuando logras avanzar 10 metros, 40 metros, 50 metros y tener una precisión, una concentración, una respiración y esta paz en donde solo tienes una cosa que hacer en ese momento y es estar tan quieto para soltar la flecha. Me parece divertidísimo y desestresante, ¿no? Entonces es un hobby que pocos conocen en realidad y me encanta, me encanta. Muy bien, muy bien. Si pudieras reencarnar en un animal, ¿en qué reencarnarías? A ver, en cuál. Creo que definitivamente en un jaguar. Digo, a mí me encantan los gatitos porque siento que es como ya tener a tu propio felino en casa, a tu propia panterita. Pero si pudiera, reencarnaría en un jaguar de los amarillos. Me encantan sus rosetas. Me gusta muchísimo que son imponentes, que son sigilosos, que son poderosos, sus patas perfectas, sus rosetas maravillosas, esa cara, esos ojos. O sea, si pudiera, definitivamente sería un jaguar. Okay. Mira, nadie nos había dicho, todas las personas que hemos entrevistado sobre Hawái, y sí, son impresionantes. Impresionantes. De hecho, tengo un tatuaje de unas rosetas de jaguar que me encanta. Me encanta, siento que es un felino impresionante, poderoso, ¿no? Poderosísimo. Hace Majestuoso. un par de meses fui a una reserva de mono, araña y jaguar y una amiga me decía, ay, no vimos ningún jaguar. Y yo pensaba, o sea, yo quería verlos, ¿no? Pero o sea, no sé qué haría allá frente al jaguar, literal. Entonces, sí, imagínate, qué bonito. Son hermosos. A ver, te voy a hacer otra pregunta. A ver. ¿Tienes la oportunidad de cenar con un personaje histórico? ¿Quién sería? Un personaje histórico. Fíjate que hay un filósofo que a mí me gusta mucho. Es un filósofo, se llama Immanuel Kant, que tiene una teoría, una corriente filosófica, en donde él argumenta que hay que hacer simplemente el bien por el hecho de que somos seres racionales, ¿no? El imperativo categórico, el que debe, porque somos personas racionales y eso indica que debemos hacer las cosas correctas. Tenemos una, le llama moral deontológica, y esta moral es, me encantaría preguntarle, bueno, ¿y cómo llegaste a ese punto de decir, tenemos que hacer el bien simplemente porque somos seres pensantes que deberíamos elegir hacer el bien, ¿no?
sin ningún temor a Dios, a ninguna represalia, ni a nada, simplemente por el hecho de que es lo que debe ser. Y de esta forma, entonces, desearíamos que todos los que actuamos bien, pues tengamos un buen conducir en la vida, ¿no? Y de esta forma podamos todos vivir en paz con la naturaleza, con los que nos rodean. Y su imperativo categórico dice justo esto, ¿no? Que actúes de tal forma que desearas que se convirtiera esa acción en una ley universal. O sea, salvar a los animales, cuidarlos, protegerlos. Es porque soy racional y porque sé qué es lo que está bien. Y porque si todos actuáramos de esa forma, no necesitaríamos castigos ni nada en general en la vida. Entonces me encantaría regresar a los 1700 y decirle cómo llegaste en este punto, ¿no? Y yo vivo en los 2000 y todavía hay gente que no lo hace. Entonces, si pudiera regresar el tiempo, cenaría con él definitivamente. Kant. Tenemos esa oportunidad, es verdad. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Muy, muy profundo. Voy a Sí. hacer otra pregunta. ¿Cuál A es ver. tu palabra favorita? Ay, me da mucha pena mi palabra favorita, porque voy a dar dos respuestas, porque la primera tal vez esté un poco tonta, pero mi palabra favorita es púrpura. 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 Púrpura, es divino. Púrpura. Es como dar un beso. Púrpura. Tienes que esforzarte con la boca para decir púrpura. Dilo, dilo, por favor. Púrpura, Ay, ¿sí? es divina. Púrpura. Es preciosa, me encanta. Entonces, por el esfuerzo que haces con la boca, la palabra púrpura me encanta. Pero si hablamos de palabra favorita emocional o así con la profundidad de las palabras y el significado, creo que elegiría empatía. La palabra Empatía. empatía es mi palabra favorita porque pues habla de que mis acciones tienen que cuidar tus sentimientos, ¿no? Mis palabras tienen que cuidar y ser cuidadosas y respetuosas con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu persona. Entonces, elegiría la palabra empatía, definitivamente. Perfecto, pues muy bien. Esto habla mucho de tu personalidad. Si eres un, si, bueno, vas a ser un platillo mexicano, ¿qué serías? Ay, yo definitivamente sería pozole. Me encanta, es riquísimo, es riquísimo. Ya sabes, en México tenemos nuestro plato de cumpleaños. Y yo, el día de mi cumpleaños, lo que yo quiero es comer pozole, me encanta. De mis platillos favoritos. Y pues hay otro que me encanta también, lo tengo que decir porque es también de mis comidas favoritas. Digo, ese sería, porque aparte tiene colores, es festivo, delicioso y muchas presentaciones. Pero bueno, no es mi comida favorita del mundo mundial, pero creo que sería el pozole, definitivamente. Mire, para que para ser de Mérida escojas pozole, bien, ¿eh? Ay, teniendo tantos platillos deliciosos allá, ¿verdad? Pero Sí, muy bien. elegiría pozole. Si tuvieras la oportunidad, ¿a dónde viajarías? ¿Al pasado o al futuro? Creo que viajaría al pasado. No cambiaría algo. Haría dos, o sea, sería como dos pasados, ¿no? El pasado así de en los dinosaurios para ver cómo estaba todo y cómo vivía. Me encantaría así como cero, cuando no había nada industrializado ni nada tecnológico. Me encantaría pues ese periodo, ¿no? En donde la naturaleza y el ser humano coexistían en un equilibrio más natural, ¿no? Y viajaría también a un pasado ya más cercano a ver a mi Jessie del chiquita, Jessie pequeña, y le diría, la spoilearía, le diría, sí vas a cumplir tu sueño, cuando seas grande vas a ser veterinaria. Definitivamente haría eso, le diría así discreto, sí lo vas a lograr. ¿No? Porque en el camino vieron cosas así, digo, si yo les contara, mis papás pues no querían que fuera veterinaria y hay una historia muy grande detrás de esto que yo decía, no, yo sí quiero, ¿no? Y mis papás, aunque son unas bellísimas personas, adorables y digo, cada quien dice, no, tengo los mejores papás del mundo, pues
Intentaron por todos los medios sabotearme, ¿no? ¿Y por qué no este? ¿Por qué no lo otro? Y mejor por acá y otra oportunidad. Y bueno, ya terminaste, pero ahora, ¿qué tal que estudias otra cosa? Y así, ¿no? Mi mamá decía, es que cómo los animales, no es que cómo los vas a agarrar, están sucios, es que cómo, ¿no? Y lo intentaron sabotear muchas veces. Y digo, si los hubiera escuchado, quién sabe qué estaría haciendo hoy, ¿no? Pero haría eso. Spoilearía a Jessie pequeña y le diría que su sueño se va a volver realidad. Yo también, pues ahora está lleno de mujeres nuestra profesión, afortunadamente, pero digo, al menos en mi generación, yo te podría decir que eran, no sé, éramos 90 hombres y 13 mujeres, ¿no? Entonces, entiendo que a los papás, pues les costaba trabajo, ¿no? El dimensionar que su hija, su princesa, pues fuera veterinaria, ¿no? Además, digo, Sí. en. Tú eres muy joven, pero en otros momentos, pues no se veía tanto hacia las pequeñas especies, sino hacia producción y verte en el campo. Yo como papá lo pensaría así en ese momento, ¿no? Pero. Claro, sí, es comprensible, comprensible, pero pues, como te decía al principio de la entrevista, siempre quise, siempre fue mi sueño, nunca tuve una segunda opción. Entonces, digo, comprendo a los papás y en general a las personas que nos aman, siempre esos consejos son porque ellos creen que es lo mejor para nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, y diciéndote que soy tan feliz haciendo lo que hago, Claro. diría, no, pues estuvo bien, ¿no? Quizá no escuchar un poquito esos consejos. Muy bien, yo también creo que fue lo único que siempre quise ser y no tenía idea, ¿no? Tampoco, pero había algo, ¿no? Pero esa voz interna que te dice que hacia dónde va. Y además es una carrera que tiene tanto para ofrecer, o sea, hay tantas ramas en las que te puedes desenvolver. Pues digo, nosotros la amamos, ¿no? Somos veterinarios. Claro. Dime cuál es tu refrán favorito. Ay, es al mal tiempo buena cara. Porque, digo, si ya lo único que queda a veces es la actitud, ¿no? Lo único que queda es, pues, sacar fuerza y decir de algún lugar de tu interior, de lo que te motiva, de tus ganas de hacer. Pues a veces sientes que todo se puede derrumbar y lo único que te queda es decir, no importa, si lo voy a lograr, no importa, lo voy a volver a intentar. Y creo que es mi refrán favorito, creo que es como motivador, es a lo mejor todo está feo y se ve gris, pero hay otros colores, ¿no? Del otro lado, a lo mejor si mejoras tu actitud, eso puede cambiar. Así que sería ese, al mal tiempo, buena cara. Muy bien, muy, muy positiva, muy bien. A ver, tienes la oportunidad de comprar una cosa, lo que sea, material, no sé, lo que tú quieras. Puedes comprar lo que quieras. ¿Qué comprarías? Ay, compraría mi isla. Mi isla la llenaría así. Mi isla la llenaría de animales, definitivamente. Y tendría así mis propias rutinas de aquí se desayuna chocolate, que cada quien haga lo que desee dentro de no hacerle daño a nadie más y los niños pueden comer hot cakes todo el día si es lo que quieren y así, ¿no? Sería como mi mini paraíso de dulces, caramelos y animales. Esa sería mi isla definitivamente. Una isla, perfecto. Donde toda la gente que viva puede hacer lo que quiera. Digo, dentro de los gustos, ¿no? Y eso es tan difícil, ¿no? El que hago lo que quiero, pero estoy molestando al de al lado. Entonces, sí, o tal vez me vaya solita a comer hot cakes. No No sé, una isla. pero compraría una isla y estaría ahí disfrutando, que todos sean felices. Qué bueno. Oye, a ver, te voy a cambiar las preguntas. A ver. ¿Cómo te pregunto esto? Tienes la oportunidad de aprender. ¿Qué te gustaría aprender? Algo que no sepas que decías, me gustaría aprender. Ah, me gustaría aprender repostería. Me encantaría aprender repostería, pero de postres muy lindos, de pasteles que se ven así decorados preciosos, pero también de panadería. O sea, me encantaría saber hacer orejitas, saber hacer pan dulce y estas cosas que son como comunes, pero que seguramente tienen su ciencia. Me encantaría hacer repostería.
Digo, no parece ser tan difícil, a lo mejor ahora que lo escucho, que es algo que quiero, tal vez me dé un tiempo pronto para aprender a hacer repostería. Te voy a mandar mis postres. Eres muy antojadiza, oye. Ay, Sí. sí, terrible, tremendo, tremendo, no sabes, no tengo fuerza de voluntad. Sí. Oye, a ver, ¿cuál es el objeto más raro en tu casa? El objeto más raro en mi casa es un círculo negro que le llamamos el túnel del Correcaminos. Es una pintura, es un círculo que me regalaron mi hermana y mi cuñado, que está hecho a base de una pintura que es el black, es el negro 3.0, así lo conocen. Esta pintura, sabemos que, bueno, los colores que vemos en la naturaleza, este verde de la pared, es porque, pues, la luz se refleja y el único color que no absorbe es el color verde y es como lo perciben nuestros ojos, ¿no? Entonces, con base en esto, es que todo en general en la naturaleza tiene un color, en la capacidad que tiene o no de absorber o no absorber algunos colores. Este negro 3.0 se supone que no permite que se absorba ningún color y queda total, además es mate. Y entonces queda totalmente negro y parece ser una sombra, así un túnel a la nada, en donde, por ejemplo, con esta pintura, si tú pintamos el fondo de atrás totalmente de negro y yo me pongo la pintura, al no reflejar incluso un rayito de luz, pues no, y porque es mate, podrías pasar como transparente, como desapercibida, como no existir por estar cubierto con esta pintura. Es una pintura muy interesante. Hay muchísimos videos. Se llama Stuart Semple, el creador de esta pintura 3.0, que la crea a partir de que, imagínate que en uno de sus videos en la página hay una manzana que la mitad de ella está pintada y la otra mitad no. Entonces, conforme gira la manzana, tú ves verde, pero del lado en el que está pintada y el fondo es negro. Cuando gira del otro lado, tiene la capacidad de no absorber ningún color ni ningún rayo de luz que se ve como si se desapareciera a la mitad, ¿no? Y se pierde con el negro que está en el fondo. Entonces, tengo ese agujero negro, que es como le decimos el túnel del Correcaminos, pero que, pues, si tú te acercas, se supone estarías viendo como el agujero negro, literalmente. Es como la cosa más rara que hay en mi casa. Eso sería lo más raro que hay en tu casa. Sí, digo, el túnel negro, ¿no? Bueno, Un túnel a la nada. eres muy profunda, ¿eh? Para muchas cosas. Pero Gracias. No sé si decir gracias o no, pero gracias. no, sí. A ver, te voy a hacer otra pregunta. Tienes la oportunidad de que se te cumple un deseo. Deseo. Ya me dijiste que quieres, o sea, si te puedes comprar algo, te comprarás una isla, pero esto sería un deseo. Un deseo. Ay. Desearía que las personas que amo sean como que sus felicidades sean eternas. O sea, que eso que ellos aman sea eterno en sus vidas. Eso desearía con todo mi corazón. Independientemente de que tengan altas y bajas, desearía que eso que cada uno de ellos particularmente ama nunca se les termine. Eso desearía. Para sus corazones, para sus almas, desearía verlos siempre así, ¿no? Felices. Eso deseo para. Ese sería mi más grande deseo. A ver, tienes la oportunidad de saber algo del futuro. ¿Qué te gustaría saber? Me gustaría saber el día de mi muerte. El día en que voy a morir es lo que me gustaría saber. Creo que, digo, no cambiaría algo, haría todo exactamente igual, no para hacer una modificación, pero pues no sé, creo que todos tenemos como una velita y esta velita se va poco a poco consumiendo y yo no sé si a esa velita le queda así o le queda todavía mucho, ¿no? Si ya pasó la mitad de mi vida hace 10 años, ¿no? O hace 20 años, si ya estoy así a nadie. No cambiaría algo, pero pues sí, me gustaría solo por curiosidad, O tal sea, vez. el día de tu muerte, no cómo te vas a morir, sino el día de tu muerte y no cambiarías nada. O sea, dices, me voy a morir el 30 de noviembre, seguirías igual. Pues digo,
No, creo que me seguiría, digo, no cambiaría de que hoy voy a intentar hacer lo que no he hecho, porque creo que he vivido una vida, pues, linda. Soy muy agradecida con la vida que he tenido. He estado rodeada de mucho amor, de mucha luz, de seres que han acompañado mi camino y que han sido maravillosos, ¿no? Siento que no tengo, digo, sin que esto suene soberbio, no siento que he dicho lo que tenía que decir, he amado profundamente las personas que he querido, creo que lo he intentado demostrar de muchísimas formas y cuando he tenido que pedir perdón o ofrecer disculpas, lo he hecho, ¿no? También esta parte humana, decir, he aprendido a reconocer que es difícil algunas veces, entonces, pues digo, no es porque que hoy diga, tengo que pedir perdón antes de morirme, ¿no? Esas escenas trágicas, no, creo que solo por curiosidad, pero creo que he tenido una vida bien bonita, sinceramente. Incluso si esto fuera mañana, yo creo que tendría como mucha paz, ¿no? Y las personas que me rodean dirían, ah, pues se la paso bien, ¿no? Se la paso requete bien todo este tiempo. Entonces, sí, creo que sería eso lo que me gustaría saber. A ver, otra pregunta. ¿Tienes la oportunidad de vivir dentro de una película? Quizás tu película favorita, o sea, ¿cuál película te gustaría? ¿En qué película te gustaría participar? Digamos así. Pues participaría en Charlie y la fábrica de chocolates. Y Charlie. sería un Oompa Loompa, seguro. Creo que es una película linda que habla también de valores, ¿no? O sea, la gula, la soberbia, una niña caprichosa. Digo, a lo mejor algunos dirán que me tocaba el papel de la película de la caprichosa, no sé, cada quien tiene sus versiones, pero yo sería un Oompa Loompa, uno de los enanitos que trabaja el chocolate. Eso me gustaría, vivir ahí adentro, creo que sería muy divertido. Muy bien. ¿Cuál es tu mayor placer culposo? Tengo que decir que me encantan las gomitas, las dulcigomas, pero yo quiero meterme la bolsa completa de dulcigomas a la boca. Todas, los panditas, o sea, no puedo comerme uno, me tengo que meter todos a la boca, todos. O sea, y me genera una culpa porque digo, uy, qué desagradable, quiero todos hacerlo. Me quiero comer así la bolsa enorme. Y podría, así, yo no me puedo parar y comerme tres bolsas, o sea, me tengo que comer cinco bolsas así, porque se me van de a un bocado, así agarro todas y me las meto a la boca. Entonces, ese es mi placer culposo. No me lo Está horrible. imaginaba, ¿eh? Por cómo has descrito la comida, me lo imaginaba. Parecer que soy una gorda. No. Una gorda en Oye. pausa. Una gorda de corazón. Hay algo para lo cual eres muy buena. ¿En qué te consideras que eres muy buena? Yo creo que en las cirugías de esterilización. Fíjate que el entrenamiento y el gusto se han conjuntado en esto, que además es o sea, todo, ¿no? Al mismo tiempo, entrenamiento, gusto, la especie, todo en las cirugías de esterilización, hembras, gatas, creo que sería en eso, creo que me encanta. Y es una cirugía linda y es una cirugía muy rápida, me gusta. Creo que me considero, yo creo con humildad, que me salen bien. ¿No? Y sería en esta. ¿Tiempo aproximado en una cirugía? Pues mira, como en promedio, pues se podría decir que entre 8, 7 minutos, pero por ahí de repente así echándole muchas ganitas y diciendo, pues ya, ¿no? A trabajar, que a eso venimos. Igual y por ahí alguna hembra chiquita o una hembra prepúber, no sé, en unos 5 o 6 minutos, cuando mucho. Sí, me gusta. Y digo, el entrenamiento se ha dado, ¿no? Y a estas alturas, después de tanto, pues yo esperaría que así fuera. Sí, la verdad es que la cirugía es eso. Manos, práctica, horas de vuelo. Sí, gusto, desde luego que te guste, ¿no? Y también un poco que se te dé, porque digo, a lo mejor a alguien le gusta, pero pues de plano sus manos no quieren y este entrenamiento a veces cuesta. Es verdad, es verdad. Pues mira muy bien. A ver, tienes la, bueno, si fueras invisible, ¿qué harías? Haría maldades.
Había maldades, definitivo. Así le movería las cosas a las personas, haría bromas, escondería cosas, estaría bulleando así de moverlo. Sobre todo, creo que eso haría. A mi hermana, súper sí. A mi sobrina, súper sí. Estaría ahí todo el tiempo bulleándolas. En general, eso haría. Divertirte. Sí. Fíjate que toda la gente, todos contestan que les gustaría escuchar qué opinan de ellos. ¿En Entonces, serio? o sea, me llama la atención, hay cosas que has contestado muy tú, con tu personalidad, pero bueno. Ay, no, yo, ¿qué tal que yo tengo una percepción y luego escucho? Digo, pues así es la vida, ¿no? Y hay por ahí unos memes que dicen que no somos transferencia bancaria para gustarle a todos. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a escuchar? Yo Bien. diría, haría Lo tienes maldades. para divertirte muy bien. ¿Cuál consideras tú que ha sido el mejor invento de la humanidad? Pues digo, la respuesta es la rueda, ¿no? Digo, es el mejor de los inventos de todos los tiempos, la rueda. Creo que también, pues me parece que algo que ha salvado muchas vidas es la vacunación. Y creo que es un, o sea, la medicina, ¿no? En general. Entonces, digo, desde luego contestaría, pues, la rueda, porque es el mejor de los inventos de todos los tiempos de la humanidad. Pero pues, si tuviera que comentar otro fuera de lo normal o de lo típico, ¿no? Diría que la medicina, ¿no? La vacunación específicamente ha hecho, es un gran avance médico. Claro, salvado. Nos ha salvado. Sí, imagínate. ¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho en tu vida? Saltar del paracaídas. Hace un par de años tengo un primo que es así como una de mis almas gemelas, lo adoro. Y brinqué con él, es un primo que crecimos juntos. Y entonces un día de repente le dije, ay, quiero saltar del paracaídas. Yo también, ¿no? Y este fin de semana me dijo, y yo, tan rápido, así como yo solo era como algo que quería en la vida, ¿no? Me dijo, sí, voy a buscar los boletos y este fin de semana nos lanzamos del paracaídas. Y yo, pues bueno, entonces. Ya en el avión, en la avioneta, como que no te cae el 20, ¿no? ¿De dónde estás y qué vas a hacer? Pero cuando abren la puerta y dices, esto es real, ¿no? Estás ahí arriba y de repente el lanzarte y esa sensación de caer sin que nada te detenga, en algún momento dije, ¿por qué estoy haciendo algo así? ¿No? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Y si esto no se abre, ¿qué va a pasar? Y creo que fue la locura más grande, porque ese sentimiento de caída libre, libertad y la vista, la panorámica, literal la panorámica que tienes allá arriba, es indescriptible, no te lo podría decir con palabras. Esa panorámica, digo, los que han saltado en paracaídas lo saben, ¿no? Entonces creo que es esa, la mayor de las locuras. Sí que lo es, porque yo no me he atrevido. Así que sí. Ay, ya sé, es que no sé, ya que estás ahí arriba dices, pero ¿por qué estoy haciendo algo así? ¿No? Sí, está padre. La volvería a hacer. ¿Cuál es tu disco favorito? Uy. ¿Cuál es mi disco favorito? Fíjate que disfruto mucho la música. Hay muchos músicos que me gustan. Sting, uno de ellos, Elton John, ¿quién más me gusta? Me gusta mucho Queen, pero si tuviera que elegir un disco, elegiría, creo que uno de Sting, que tiene una canción que me gusta mucho, se llama Fields of Gold, me encanta, es divina, es preciosísima esa canción y además él me gusta mucho, es uno de mis cantantes favoritos, entonces creo que elegiría esa. Ese disco en general es bonito. Casi todo. Esta Y canción. Cerati. Elegiría Ahí vamos de Cerati. También me encanta. Es otro de los músicos que me fascina. Creo que serían mis dos discos favoritos. Podría escucharlos una y otra vez. Entonces, Sting y Cerati. Sí. Podría ser. Bueno, pues mira, te tengo la última pregunta. A ver, ¿cuál será?
Defíneme con una sola palabra veterinaria. Bondad. 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 Creo que solo un ser bondadoso puede tener la sensibilidad que se requiere para cuidar de otros seres vulnerables. Muy bien. Esa sería la palabra. Muy bien. Mira, Jessy, con esto terminamos la entrevista, pero quiero decirte que aparte que la disfruté y tengo, pues así que, pues he tenido la oportunidad de tratarte, me sorprende mucho, o sea, híjole, ¿cómo decirlo? La profundidad con la que vives la vida y a la vez tan divertida. Eso no pensé que fueras así. Qué bien, te felicito. Eres una persona muy intensa, pero para todo, ¿no? Porque en lo profesional, que he trabajado contigo, sé que eres muy, muy profesional y veo que te la pasas bien. Eres súper agradecida, divertida. O Sí. sea, tus respuestas, te digo lo de si eres invisible, harías travesuras cuando hay otras cosas que fueran, pero sí, libro, o sea, la película que en la cual te has involucrado. Entonces, habla mucho de ti, de veras, eres un gran ser humano, te felicito. Muchas gracias. Y pues, mujer, o sea, esto es algo que para nosotros es importante, ¿no? Porque siempre conocemos así el lado profesional, digo, te he visto dar tus pláticas y siempre eres muy metódica con tus presentaciones y muy correcta y todo, pero también tienes tu lado humano, ¿no? Entonces, es lo que buscamos con este tipo de entrevistas. Te agradezco Pues de veras. gracias a ti, lo disfruté muchísimo, me encantó las preguntas, no me las esperaba, no esperaba que fueran así como de repente dije, ay, qué difícil la respuesta, ¿no? Pero me encantó, me divertí también y pues gracias por darme esta oportunidad porque como bien dices, de repente conocemos al médico y hay un humano que hay ahí atrás de ese médico, ¿no? Que está ahí, que es la esencia de ese médico. Entonces, muchas gracias por dejarme compartir un poquito de esto. Espero que pues todas tus entrevistas vayan bien y que sigamos conociendo a más médicos. Y gracias por abrir este canal, ¿no? Para mostrar los humanos que somos. Yo creo que esto es muy importante porque hay mucha gente, te aseguro, que se va a identificar contigo. Me encantó cómo cerraste la entrevista con esta palabra que significa para ti veterinaria, porque realmente habla de lo sensible que eres, ¿no? Y de todo lo que implica para ti. Nadie, o sea, todo el mundo me dice pasión. Yo creo que el 85% de la gente que hemos entrevistado, pasión, y ya han sido gente de diferentes edades, ¿no? Y a ti fue muy bonito, ¿no? Lo que contestaste. Te felicito. Muchas Habla gracias, gracias, Rick. mucho de la persona que eres.